English is not so fluent, so we are going to make the presentation in Spanish, but we have the marvelous dynamic of Microsoft PowerPoint, because when we have a PowerPoint presentation, we can work, we can talk in Spanish, and then the subtitles are going to appear in English. So excuse me if the translation is not clear, but anyways, at the end of our presentation, we can have minutes to spend more time talking whatever you want to talk about our presentation. So I'm going to share. Let me do it. This here. Please tell me if you see the presentation. Yes, we do. Okay, I'm going to try the translation. Okay. Hola, mi nombre es Jimena. Estoy probando la traducción simultánea. Oh, funciona muy bien. That's bueno, okay. Sí, está muy bien. Ok, bueno, muchas gracias a todas, bienvenidas, gracias por estar con nosotras. Nosotras somos una comunidad panameña. Panamá es un país muy pequeño, pero un país muy caluroso, que les da las bienvenidas cuando quieran venir a Panamá. Está muy bienvenida, nuestra casa es su casa. Así de que, sin más, les vamos a contar acerca de nuestra experiencia, cómo ha sido nuestra travesía a lo largo del tiempo, desde que iniciamos en diciembre del 2018, tuvimos nuestras primeras actividades en marzo, abril del 2019. Y bueno, y a partir de esto vamos a irles contando un poco lo que ha sido nuestro crecimiento y algunos aspectos que hemos reflexionado y en los cuales hemos ido de forma incremental mejorando en nuestra comunidad. Como les comento, nuestra comunidad inició en diciembre del 2018. De alguna forma, nosotras éramos mujeres que nos agrupábamos en una comunidad panameña que se llama Ágiles Panamá. Por eso ustedes ven de este lado, pues este logo, es el logo de Ágiles Panamá. Sin embargo, dos de nuestras fundadoras que no se encuentran en esta presentación, Marisol Medina y Gabriela Batista, ellas vieron una oportunidad en que solo las mujeres que pertenecíamos a la comunidad de Ágiles Panamá creáramos una comunidad exclusiva, pues donde impulsáramos más participación de la mujer en el mundo de la agilidad. Es por esto que creamos la comunidad. Con muchos esfuerzos encaminados a incorporar más mujeres en las carreras y profesiones STEM. Cuando ellas me invitaron a mí a colaborar, que fue en febrero del 2019, 3 meses después de que creamos la comunidad, yo les dije, tenía en ese momento la oportunidad de trabajar en una empresa de tecnología donde habíamos muy pocas mujeres en áreas técnicas. Entonces, también en ese momento tuve la oportunidad de participar en una iniciativa panameña impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde habían unas estadísticas que mostraban que muchas de las mujeres en las carreras STEM de Panamá realmente no se incorporaban al ambiente laboral. Además, hay algo muy fuerte que pasa en nuestro país y creo que es algo que pasa a nivel mundial, es que solamente en Panamá el 30% de las mujeres se inscriben en carreras STEM, que es una participación muy baja, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto fue un poco lo que me impulsó a mí a ser parte de esta comunidad y a participar de manera colaborativa con estas otras dos miembros fundadoras y con otras 6-7 chicas que también se juntaron a la iniciativa. Nuestras primeras actividades fueron en abril del 2019, y justo nuestra primera actividad fue en la Facultad de Sistemas
de la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Por qué allí? Por lo que les acabo de contar, porque queríamos llegarle a las chicas de las universidades que están estudiando las carreras de Science, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, esa fue nuestra primera actividad. Nuestra segunda actividad fue con una comunidad panameña que impulsa la participación de las mujeres en la ciberseguridad. Entonces, esta fue nuestra segunda actividad. Y la tercera fue con una agilista que en ese momento estaba trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ella es de Costa Rica, se llama Rocío. Entonces, nuestra tercera actividad fue con Rocío Briceño de Costa Rica, agilista que en ese momento estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego, continuamos el 2019 con más actividades. Todas nuestras actividades, como les comento, eran muy enfocadas en el rol o la participación de la mujer en el mundo de la ingeniería, de la ciencia, de la matemática, como tal. Es por eso que tuvimos un webinar con una chica latina que se llama Berta, que es migrante, que vive en Canadá y que nos contaba su experiencia como migrante latinoamericana en Canadá, ejerciendo un rol de agilidad allá. También tuvimos a Yarabi Cardoce, que nos compartió su experiencia. Ella en ese momento estaba trabajando en Dell. Entonces nos compartió un poco su experiencia y trayectoria en Dell y en otras empresas de tecnología en las cuales ella había estado antes con respecto a la participación de ella en el rol de la mujer en esta industria, que es la industria 4.0. Y también tuvimos una actividad con Raquel. Raquel fue la primera mujer de la Cámara Panameña de Tecnología, de Panamá de Tecnología. Ella fue la primera mujer presidenta de esta cámara. Entonces, pues claro, nos parecía súper importante conversar con ella para entender un poco cómo había sido su experiencia para lograr tener esta posición dentro de la Cámara Panameña de Tecnología. ¿Qué podemos rescatar de ese 2019? ¿Qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? ¿Qué podíamos mejorar? ¿Cuál es la reflexión y la mejora de ese primer año? Que mantuvimos nuestro enfoque en webinars. Bueno, no hacíamos webinars, eran sesiones presenciales, eran meetups presenciales. Mantuvimos el enfoque en STEM. Teníamos un grupo muy reducido de coordinación, entonces realmente no logramos, digamos, todas las actividades que hubiéramos querido. Entonces, eso fue un aspecto que consideramos debíamos mejorar. Teníamos que, de alguna manera, involucrar a más miembros en la coordinación de las actividades. Y otro aspecto también que reflexionamos y mejoramos en ese momento fue el hecho de que hacíamos reuniones cada 3 meses, entonces nos estábamos planteando si realmente este era lo conveniente, ¿no? Debido a esa, reflexión que hicimos con respecto a los aspectos del 2019, decidimos tener una sesión con toda la comunidad para revisar nuestro propósito, porque queríamos saber si realmente los miembros de la comunidad estaban conectadas con el propósito de la comunidad. Es por eso que en noviembre del 2019 revisamos nuestro propósito, lo hicimos a través de un proceso de co-creación. La imagen que ustedes ven allí es una facilitación gráfica que hizo Gabriela Batista, una de nuestras fundadoras, que como les digo no está aquí hoy, pero es parte de la comunidad. Y bueno, en ese momento no sabíamos que iba a venir la pandemia, así de que habíamos planteado muchas actividades presenciales, llegar a escuelas también, no solamente estar en universidades, sino ir un poco más a la base, que son las niñas que se forman en las carreras STEM, para impulsarlas a eso, a que estudiaran carreras en ingeniería y todo lo demás. Así que este fue nuestro propósito en ese momento.
quedó escrito de esta forma: creamos conexiones a través de la cultura ágil para empoderarte impactando positivamente tu vida. Inicia el 2020, hicimos una primera reunión de planeación en enero, donde estábamos muy emocionadas de saber que teníamos pues esto en marcha. La primera actividad fue donde María Elena García, que es una chica miembro de la comunidad también desde el inicio, y Marisol, una de nuestras fundadoras, hablaron acerca de su experiencia en el camino de la agilidad. Y luego entonces hablamos algo de empoderamiento con una sesión presencial con Evelyn Pauli, que nos visitó desde Chile. Ella andaba de viaje por Panamá, entonces aprovechamos para que nos hiciera esta charla. Y luego hicimos una co-creación con la Ciudad del Saber, específicamente una organización panameña que se llama Canal de Empresarias, que es una organización sin fines de lucro que impulsa la participación de las mujeres en emprendimientos. Entonces hicimos un evento en conjunto con ellos. Y luego tuvimos a Lavinia de Osborne desde, ella está en Estados Unidos, ella está en Inglaterra, perdón. Y ella nos compartió la participación de la mujer en el mundo del blockchain. Y ahí se nos vino la pandemia y entonces nos fuimos 100% en actividades virtuales. Seguimos con nuestras actividades virtuales. Yoara, que está aquí presente, ella en conjunto con Leti, habló de su experiencia gestionando equipos ágiles distribuidos, porque ella ya venía trabajando de manera en teletrabajo de cierta forma y virtualmente con equipos que están alrededor del mundo. Entonces, bueno, ella contó un poco cómo era esta experiencia, debido a que en ese momento empezamos a trabajar de forma virtual muchas personas que no lo hacíamos anteriormente. Entonces, esta experiencia pues fue muy, muy positiva para quienes no sabíamos cómo hacerlo. Y luego tuvimos una actividad en colaboración con, en co-creación con es ISOC, que es la organización de Internet, es una organización sin fines de lucro que se dedica a impulsar pues el Internet en Panamá, y bueno, entiendo que ISOC también tiene presencia en otros países, es Internet Society por sus siglas en inglés. Entonces tuvimos una co-creación con ellos. Jimena, we have the president with the actual president here. Por supuesto, por supuesto, así es. Nairet es nuestra presidenta de esa organización, ella también les va a conversar ahorita en un momento. También ella es parte de Mujeres en Ágil. Así de que, bueno, no les digo más, pero bueno, hicimos una colaboración allí con ellos sobre la gobernanza del Internet, específicamente la participación de las mujeres. ¿Qué pudimos reflexionar y mejorar en como ustedes saben, fue un año muy tropezado por el tema de la pandemia. Es que hicimos esa co-creación de propósito que fue a finales del 2019, en noviembre, lo cual fue muy positivo. Definimos una cadencia de actividades más recurrente. No solamente habíamos planteado actividades presenciales, sino también en ese momento ya habíamos empezado a pensar en tener actividades virtuales. Y de hecho, al inicio del año tuvimos una actividad virtual sin estar en pandemia. Y bueno, nada, lo que pasó un poco en el primer trimestre, se nos perdió el foco porque de repente tuvimos actividades que no necesariamente estaban enfocados en STEM. Ya para el segundo trimestre, con la pandemia, pues reenfocamos, mantuvimos la conexión de nuestras actividades con el propósito. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que les podemos contar. En este periodo, debido a la pandemia, se nos aumentó muchísimo los miembros de la comunidad. O sea, como ya estábamos haciendo actividades no solo presenciales, sino virtuales, pues aumentó muchísimo la participación de más mujeres
en la comunidad. Crecimos la comunidad de alrededor de 20, 30 que éramos a 70 que somos actualmente. Y ese aumento o crecimiento se debe más que nada a la virtualidad. Luego, ya para finalizar mi parte y darle la palabra a Yoara, las actividades del... bueno, ya yo terminé. Ah, I'm done. Please don't take it out because I was reading the subtitles and probably the people here thinks that we are talking crazy. Because they are not necessarily what you were saying. So I'm going to try to speak in English. Can you please help me with the presentation? Okay. Okay. Please, guys, if you do not understand what we're saying, please let us know because I was reading the subtitles and I know the translation wasn't really good. In this point, now we were ready for our first really big commitment with the community. After everything that Jimena said, we learned a lot. We were more people. There were a lot of other people engaged and the community really asked for more. So after almost 2 years, we wanted to aim high. We wanted to plan to do our first Women in Agile conference. We were really up to now just doing some 1 hour or 2 hours activities. But in this case, we wanted to do a conference. So we started to gather in order to create the agenda and the topics in which we were going to emphasize the conference. And one of the challenges that we encountered was the availability of the same time frame for meetings and all the coordination that we have to do. It was really, really hard to find spots for everyone. And we were struggling to move forward. So Jimena here said, hey, what are we doing? Aren't we supposed to be agile? Why don't we use really a collaborative tool so we can gather, we can get together if we can, and if we don't, we have a tool somewhere in the internet that everybody can see and have the availability to do it in their own time. You have the visibility of all the things that we are needing to do, things that you have done and everything that is pending to do. That's the essence of what we do. And guess what? Voila, we solved the problem using our own framework, and we were able to pull off a very successful event, at least for us. It was our first one, and we were really happy with the results. As you can see through this image, this document or this journey really got documented through the Trello that we created. Looking backwards, it really made us stronger and it was a key point in the success of the event. If you could go one more, Jimena. Things that we learned, we needed to be more self-managed, especially when dealing with volunteers. It helped us to have flexibility, working hours and more things that we were able to get done. Our team really working together changed completely after this type of event and for the better. Further in our presentation, you will see which other things we have accomplished to this process or this process improvement that we have in our group. And we really were reminded something that should have always been present, but it was not. For certain reason, and it's the agile framework and the agile mindset. And they really work. And we needed to make sure that we didn't forget about that. And I talked to you about that because sometimes we just go through the motion and we forget our basics. And in this case, I thought we did. Well, certainly we were reminded that there is a reason for it, and that's why we were here for. Jimena, can you go through the next ones, please? Are you there? Next one. Finally, we got the big event. It was in December 2020.
More than 12 countries participated and we had a record audience with the conference. Like I said before, this conference really marked a turning point in our community. We opened the venue for emerging agility speakers that wanted to share their experience and also for more experienced speakers that completed the whole circle. This combination gave us a perfect balance of equality of opportunity for everyone that wanted to be here or hear others speak about their view on the agility framework. And, you know, whatever benefits of each field of work, because it was a very diverse group. So we were benefited from all the experience that they share there. We never really before had so many attendance in our activity, and we were really excited of the outcome. In retrospective, the best about the whole thing was that we earned our identity of women in Agile in Panama. We were always behind the Panamanian Agilist community that were founded before us, and we always tried to work together with them. But after this activity, we proved that we had our own activities and our own identity, and we were successful doing that. So we also learned that through the collaboration, we were able to accomplish more, and we were empowered from now on that feeling of accomplishment. Our conference was, like Jimena said, completely virtual, something that we weren't really used to do. And thanks God we did, because later on, you know, everything that we did and we learned made us survive through the pandemic, through the hard times. And I think we were able to fill that void that we had during that time. And something else that I should mention is that the leadership approach that we have, we needed to make a change, because sometimes you think, okay, we're the group, we're the basic group that is here, we're the ones that have to lead, and no. When you have a group of leader, accomplished leaders, everybody wants to be noticed, everybody wants to lead, but that's not really the leadership style that you need in a community like this. That's the key to continue doing more stuff and the members to feel engaged and feel that they have a space to shine and feel importance and as everybody else. So that's something that I tell you, if any one of you here belongs to the coordination group of women in Agile in your own country or in your own place, always rotate the leadership. Because it makes everybody feel as part of the group. One last thing we wanted to mention is that not because we were women in Agile meant that all the topics have to be about women. In fact, they all could be about anything, but anything that have to do where we stand for. And what's that? The agility. How the Agile framework really helped us through the whole thing. To whatever we're doing in whatever country or whatever field that you have to do, the Agile framework and mindset will help you. So with that, what is the next step? Anna Naided will tell you about that. Thank you, Yuara. Let me share, okay. You can see? Can see you? Sí. Yes. Bueno, yo voy a hablar en español. Sí, como comentó Jimena y yo ahora, pues hemos estado en un camino son uno o dos años
Sin embargo, hemos tenido en esto, en este tiempo, resultados importantes, ¿sí? En el 2020, a finales, realizamos una revisión de nuestro propósito. ¿Y por qué hicimos esto? Pues básicamente tuvimos todo un 2020 que estuvo fue un año muy disruptivo por la pandemia, que nos afectó a nivel mundial. En el 2020 realizamos muchas actividades que definitivamente nos apoyaron en compenetrar a la comunidad y realizar alianzas con otras comunidades. Sin embargo, nosotros nuevamente revisamos nuestros propósitos con el fin de reenfocarnos en lo que realmente queríamos lograr como comunidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la revisión del propósito dio como resultado lo siguiente. Creamos colaboraciones a través de la cultura ágil para empoderarte, impactando positivamente tu vida. ¿Y qué significa este nuevo objetivo? ¿O qué somos? Lo que buscamos es formar una cultura orientada a la excelencia, al compromiso y la colaboración de las personas que forman parte de la comunidad. Adicionalmente, a través de esta cultura, empoderarnos y con ella apoyarnos a cumplir propósitos y hacerla parte de nuestra forma de vida. Sí. Entonces, esto es el resultado del que nosotros tuvimos para nuestro propósito. Y la verdad es que la comunidad se siente muy orgullosa de los resultados luego de esa reunión. Entonces, también utilizamos el tablero para reenfocar. Hicimos un nuevo propósito y reenfocamos también las actividades que íbamos a realizar. ¿Sí? Un compromiso importante de la comunidad es que cada actividad, evento, webinar, tuviera un componente de agilidad, ¿sí? Un componente de agilidad. Entonces, en base a eso, diseñamos el tablero con las diferentes fases en las cuales podría encontrarse la actividad que se va a realizar dentro de la comunidad. Y el objetivo principal de este tablero es para cumplir el propósito, pues es la colaboración entre todas las chicas que formamos parte de la comunidad. Pues como resultado, desde febrero de este año hemos estado realizando las actividades. En febrero tuvimos una colaboración con la comunidad de Ágiles México, en la cual utilizamos estructuras liberadoras. El título de esta presentación fue Gestión del Cambio en Entornos VUCA. Y bueno, ahí Jimena estuvo participando, pues fue la host por parte de la comunidad. Tuvimos una amplia aceptación. Es importante mencionar que todos los eventos que realizamos dentro de la comunidad se comparten con otras comunidades de Panamá y de Latinoamérica. Para seguir en la línea de la colaboración con México y conmemorar el Día Internacional de la Mujer, realizamos otra actividad utilizando específicamente una estructura liberadora llamada Ecocycle Planning. Esa actividad la realizamos el 8 de marzo
Y lo que buscamos era, a través de la utilización de esa estructura liberadora, profundizar el liderazgo de las mujeres. Luego entonces, en el 17 de marzo, en línea con el Día Internacional de la Mujer, realizamos una actividad con la Universidad de Panamá. Importante mencionar, pues, también que la comunidad está alineada en enfatizar la participación de las mujeres en el área STEM. Así que realizamos un panel de líderes en este ámbito laboral. Ahí participamos tanto las panelistas como la moderadora. Somos parte de la comunidad. Dimos nuestras experiencias a chicas que están próximas a graduarse en carreras relacionadas con STEM. Y aprovechamos también para realizar el lanzamiento del primer capítulo estudiantil en la Universidad de Panamá. Tuvimos mucha aceptación por parte de las asistentes, muchas preguntas, y fue muy bonito poder presentar nuestra experiencia a estas chicas que están próximas a graduarse de la universidad e iniciar su carrera laboral y, por qué no, también de emprendimiento. En base a lo anterior, también iniciamos un programa de mentoría para que dentro de la comunidad podamos apoyar a estas chicas en base a nuestras experiencias. Para el 2021, en marzo también realizamos un panel de tendencias post-2020, luego del resultado de cómo está Panamá, luego de haber estado todo el 2020 en pandemia. Para abril, siguiendo la línea de nuestras mentorías en las universidades, en temas relacionados con agilidad, tuvimos el conversatorio que llamamos Agilidad en Emprendimiento. Ahí también tuvimos una colaboración con la comunidad de Heart of Agile de Panamá. Básicamente, lo que buscamos fue que los chicos que participaran, también es una universidad, pudieran conocer un poco más de la agilidad, pero enfocada desde su corazón. Para abril, el 29 de abril, entonces tuvimos, ese ha sido el último evento que tenemos, Agilidad desde las Trincheras. ¿Y qué buscamos con este evento? Pues recapitular desde el inicio de la agilidad, cómo se dio, su historia, la introducción. Utilizamos muchas herramientas de colaboración, usamos mentis, estructuras liberadoras, nos dividimos en breakout rooms para trabajar y poder entonces hacer análisis en diferentes grupos. Fue una actividad que estuvo muy buena. Esa actividad la realizamos en conjunto con el capítulo de PMI de Panamá. Las mejoras y la reflexión, pues lo he comentado. Con el tablero reenfocamos realmente lo que nosotros como comunidad queríamos realizar. Nos mantiene dentro de nuestro paraguas o de nuestro foco. Como estamos trabajando colaboración, conseguimos que las voluntarias se sientan más cómodas y acompañen en la co-creación de actividades dentro de la comunidad. Es autogestionable y pues también nos permite llevar un historial o bitácora de todas las actividades que realizamos dentro de la comunidad. El siguiente punto que quiero mostrarles es, pues, la creación de
el classroom. ¿Y por qué un classroom? Muchas de las que entramos en la comunidad, principalmente buscamos obtener conocimientos sobre agilidad. ¿Sí? Eso es uno de los puntos que luego de nuestra revisión retrospectiva pudimos encontrar dentro de las participantes de la comunidad. Entonces, consideramos que esta iniciativa era muy buena para obtener este objetivo. Y creamos entonces un classroom que después de varios sprints los pudimos ya presentar a la comunidad en febrero. Y básicamente ese classroom está dividido en nuestro propósito, la historia de la comunidad. Hay información de cómo estamos planeando las actividades de la comunidad y obviamente puntos muy importantes sobre el conocimiento o de la cultura ágil. Así que el tablero tiene información sobre Scrum, Kanban, Corazón de la Agilidad, DevOps, entre otros. Este classroom es accesible tanto a los miembros de la comunidad como a personas fuera. Tenemos un grupo de WhatsApp y en este grupo, dentro de la identificación o del porqué del grupo, aparece toda la información relacionada al acceso a este classroom. Así que cualquiera miembro, ya sea nueva, que se incluya a la comunidad, o vieja, quiere decir que está en la comunidad, pero necesita refrescar y por qué no empezar a conocer sobre agilidad, puede acceder a este classroom. El objetivo es revisarlo periódicamente a fin de poder actualizarlo y cumplir con nuestro propósito de mantener a la comunidad mantener a la comunidad con información relevante y actualizada en temas de la cultura ágil. La reflexión y mejora, pues lo mencioné, un único punto de consulta, nivelar conocimientos, tanto para las nuevas como para viejas o anteriores miembros de la comunidad. Hay buen material de referencia, hay videos de YouTube, hay escritos de personas importantes o dentro de la comunidad ágil. Y como mencioné también, se puede compartir entre otras comunidades. Ok, no sé, Yo ahora si quieres hablar de lo, ¿cómo nos articulamos? How do we share our communications with the community is with all the things that you see here. We have a Trello, well, that we spoke about during the whole presentation. Currently we have the Trello for all the coordinations of the activities that we have. We also have, like Nairet is saying, the classroom in Google, and we keep it, or we try to keep it current, so it contains everything that a person that is new or that wants to learn something new about the Agile community can find it there. We also have the meetup events where we have had up to 2,500 participants. And we also have a WhatsApp chat that currently have up to 76 to 80 participants with discussions, and we share all the things that we get from We Are International, Women in Agile International, opportunities or events or anything that we need to communicate, we go through the WhatsApp. Can you go one more? You can also find us through the Agile's Panama social
social activities, whether it's Instagram or Twitter or LinkedIn or Facebook. We are also, we have a channel in YouTube. And in LinkedIn, we have the group of Women in Agile Panama. We wanted to open now for questions. Anyone here is starting a community or has a community and has some troubles? Any questions, you guys, that you have besides whatever is translating a Microsoft? I think we need to write a letter about the translation. It just say the gay daughter. I don't know where did it get the gay daughter. I think it's trying to translate your English into English. Probably. Well, I guess there isn't any question. Oh, that was a really, really great presentation. As one of the Boston area co-leaders, I'm definitely going to be taking a lot of that back to the others with me. Well, we thank you guys for being here. Like I said, this is where we communicate. If you have any questions later on, if you wanted to come to any of our activities, even if you want to access our classroom, you are more than welcome to do that. And again, thank you for being here. Yeah, that's a great idea. I love it. Thank you so much for presenting, everybody, and giving us such an informative and I guess very personal introduction to the ups and downs of the chapter. That was really, really cool. I'm going to stop the recording now.